For me, if I know that I'm positive and I engage in sexual activity with a person and they don't know my status, you know, anything could happen. We can use a condom, but it might bust. So it's better if a person knows, you know, so that they can make a decision whether they want to continue or not, you know, because I might also get reinfection. So it's not only about me infecting the other person, because some people, they don't know their status. So it's better to tell so that you can take necessary precautions, both of you. Comportamiento sexual obviamente que ha cambiado para bien. Soy una persona con una vida sexual activa, pero muy responsable. Soy de las personas que comparte la experiencia sexual, pero también la responsabilidad. Fomento que se haga esta división del 50 y 50% de responsabilidades, de la que a mí me corresponde y a la que la otra persona también le corresponde. Es decir, yo no soy nadie para cuidar la vida de alguien más, ni tengo por qué, sino que de la manera que yo me cuide, por default se está cuidando a alguien más, ¿no? Me, I'm responsible. Es tan importante porque yo solo voy a saber qué tan responsable soy de mí, de mi cuerpo y de lo que a él le pase. Entonces, si yo asumo mi responsabilidad, la otra persona también debería de asumir su responsabilidad. Es decir, que para que exista un diagnóstico o una infección de VIH, alguna infección de transmisión sexual o un embarazo no deseado, se necesitan dos personas. En ese sentido, si la otra persona se cuida y yo me cuido, no hay ningún problema. Pero si nada más la responsabilidad va a ser de una sola persona, además que no se vale, no es una persona responsable en su sexualidad. Entonces, es a lo que me refiero, a la sexualidad y responsabilidad compartida. Estén participando en una relación sexual, yo creo que cada uno es responsable de lo que hace, ¿no? Aún y si sabes que la otra persona tiene VIH y se están cuidando, finalmente es responsabilidad de uno por tener una relación sexual con alguien que vive con VIH, pero también de la persona que vive con VIH, ¿no? I think like each partner, like individual, must look after his or her sexual health. It's important because I'm helping my partner. It's just because I want to see everyone safe, not getting the HIV, because we want free HIV generation in Swaziland now. Tanto seropositivos como seronegativos, tenemos que frenar la epidemia. And I don't think as a person living with HIV, I'm responsible for somebody else's sexual or reproductive health. But eventually, when I discovered my HIV status, it bound me to say, now I have to be responsible for my life. By being somebody who says, I wish I was warned, you know, about it. I wish I was told, you know. So I make it my duty to tell people. He should take care of himself as much as I will take care of my health. Yeah.